the radio that's playing Peter Gabriel, and I'm praying that this. Buenos días a todos y a todos. En nombre de la semana, os doy la bienvenida a este encuentro sobre el tema las personas mayores transmisoras de conocimiento y experiencia. Asimismo, doy las gracias a la Universidad del País Vasco, en la persona de Gurutze Urnia, al Ayuntamiento de Bilbao, en la persona de Marian Brunet, y a la Diputación Foral, en la persona de Sergio Murillo, por su constante apoyo en la celebración de estos encuentros, de los que este es el tercero. Las dos asambleas mundiales sobre el envejecimiento han insistido en definir al colectivo de gente mayor como maestros y transmisores de conocimientos, de cultura y de valores espirituales. Y también han destacado la necesidad de utilizar plenamente los conocimientos de las personas mayores, reconociendo los beneficios derivados de la mayor experiencia. Hay dos beneficios en la relación intergeneracional, a mi modo de ver. Uno, la transmisión de conocimientos y de valores, y el aprovechamiento de los tesoros que los mayores poseen. El otro, de conservación de las identidades en una sociedad que ya tiene una ruptura intergeneracional y donde los estados tienden al control social, desvinculando a los individuos de las tradiciones culturales, religiosas y de todo tipo. El colectivo de mayores puede aportar mantenimiento de las identidades y ayudar a construir individuos documentados y no homogeneizados ni regados. Puede dar una perspectiva en cuanto al tiempo, e indicar cómo hemos llegado a estos tiempos. Este es el deseo de la actitud humana para intercambiar este encuentro y también para crear opinión sobre este tema. Voy a dar la palabra a la representante del Ayuntamiento, María Ángeles, y ella nos explicará un poquito. Lehenengo eta behin, jaunari hain berezia parte hartzeko gonbidapena eskertu nahi die. Topaketa honen antolatzaileei. Niretzat oso gustokoa da zuekin egotea. Hirugarren belaunaldien arteko topaketaren hasiera honetan. Buenos días. Como os he dicho, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este encuentro la invitación a compartir una jornada tan especial como esta. Es para mí un honor y un gusto dirigirme a vosotros en esta apertura del tercer encuentro intergeneracional bajo el título Las personas mayores transmisoras de conocimientos y experiencias. Como sabéis, las personas mayores en una sociedad de mayores como la nuestra son la mayoría de la población y por lo tanto el mayor activo de esta. Atrás han quedado los tiempos en que envejecer era dejar de estar para solo ser. El envejecimiento activo es una actitud, una forma de aprovechar y de aportar. Ya lo decía Nan Walker, profesor de Política Social y Gerontología de la Universidad Británica de Sheffield. El envejecimiento se produce durante toda la vida y eso significa que se da con actividad y participación. El municipio de Bilbao no ha sido ajeno a este proceso de envejecimiento. Es por eso que desde el Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, a través de su enunciado de personas mayores del que formo parte, consideró necesario dar un impulso al desarrollo de programas intergeneracionales dentro de nuestras actuaciones destinadas a las personas mayores, más concretamente a las dirigidas a las personas, a las asociaciones de personas mayores en el marco del envejecimiento activo y en el proceso en el que estamos inmersos actualmente de construir una ciudad amigable con las personas mayores. Es en el 2011 cuando se inició nuestra colaboración con Artu Hermana en el abordaje de este tema, siendo desde entonces pilar fundamental en nuestras iniciativas de promoción de la solidaridad entre generaciones. De la mano de Artu Hermana y con la participación de estudiantes de educación social, iniciamos un proyecto conjunto que hoy conocemos como Intergen Bilbao. En él se ofreció la posibilidad de introducir proyectos intergeneracionales en sus actividades a diversas asociaciones de personas mayores. A día de hoy, resulta difícil hacer una evaluación directa y cuantificada de los resultados, pero está claro que ha sido una experiencia altamente positiva,
aunque no exenta de dificultades. Pero dificultades que nos indican que es necesario seguir trabajando en la misma línea si queremos construir una ciudad más, una ciudad para todas las edades, más inclusiva y más abierta. Voy cerrando mi intervención, no sin antes destacar que el potencial y la fortaleza de las personas mayores, vuestra aportación a la sociedad, vuestra disponibilidad para participar y vuestra experiencia acumulada a lo largo de los años son aspectos clave para el intercambio continuado de recursos y aprendizajes entre las generaciones mayores y más jóvenes, con el fin de conseguir beneficios mutuos. Agradezco de nuevo desde el área de Acción Social del Ayuntamiento la oportunidad que nos habéis brindado de estar aquí y, para finalizar, felicitar a los participantes y especialmente a los premiados en estas jornadas. Para vosotros, mi enhorabuena. Es que ricasco, taondo y san. Bueno, tiene la palabra Sergio Murillo, de Diputación. Bueno, eskerrik asko, ekitaldi honetara, edo irikira ekitaldi honetara, gonbidatzearen eta hitza emotearen. Ohitura bihurtzen hasita dago, azalaren erdialde honetan, bueno, unibertsitatea etorri, eta jardunaldi honek, honetan parte hartzea. Honetan, horregatik, antolatzen jarraitzea gaitik, hiruaren jardunaldi honek antolatzen jarraitzea gaitik, eskerrik asko. Eta zelan ez, antolatzen dago zan hartu emanak elkarteari eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleen eta gizarte hezkuntzaren unibertsitateko eskolari ere jardunaldi hau antolatzearen nire zorion agurri beroena eta eskerrona agertu da dutzien nire lehenengo berretan. Sus primeras palabras no pueden sino ser de enhorabuena y agradecimiento a quienes organizan por el tercer año consecutivo y ya también para mí invitan a convertirse en costumbre, acudir a mediados de noviembre esta la universidad, a la Pedrasco, a la de todos, a estas terceras jornadas. Y en ese sentido tengo que dar las gracias, porque pueden hablar, tiene que ser agradecimiento y enhorabuena para Tomana y la Escuela Universitaria de Magisterio y Educación Social de la Universidad del País Vasco. El año al día ártico, lugar de Jardunan y Honetan, el son de Nagusiei, Begira, Jarriko Sare, Sabutaren, eta Experientziaren, Igor de Lisa. Gai, guztiz, interes garria da. Benetan, badimentzuet, guretzak eta ere interes batia dela. Eta nahiz eta zubero irakaslea baino lehenago hitzartzea oso zaila izan, aurnaldatxo batzut parte gaten zailatuko naz nire hitzetan. Pare bat bakarrik, ez da guza izan. En estos últimos años, la sociedad está teniendo que afrontar desafíos cada vez más complejos y nos vemos obligados y obligadas a desarrollar mecanismos y estrategias de las instituciones públicas, pero también de la sociedad civil, mecanismos y estrategias que nos permitan seguir respondiendo a las necesidades de cada momento, en todos los sentidos, de una manera más solidaria. De cara a afrontar dichos desafíos, cobra hoy especial protagonismo el papel de la ciudadanía. Es necesario contar con toda la ciudadanía, toda, digo, de todas las edades, en la transformación social que implica la construcción de sociedades más fuertes, saludables, y en ese sentido atender el factor intergeneracional puede ser para operar un cambio real. Lo digo sinceramente y creo que hay un potencial muy importante. Parece más que razonable pensar que el desarrollo social y comunitario, es decir, la mejora de la vida en sociedad, pasa por superar estas situaciones de fragmentación y distanciamiento que mencionaba el representante de Arte Humana al inicio de la presentación de la mesa. Esa fragmentación y distanciamiento que genera debilitamiento de vínculos tiene que revertirse para generar, conseguir una mayor cohesión social. Todas aquellas fórmulas, como los programas intergeneracionales también, promueven el reconocimiento de la diversidad y la integración de las perspectivas, capacidades y activos de las distintas generaciones, favoreciendo el diálogo y la cooperación entre los diferentes grupos de edad, contribuyendo a conseguir esa cohesión que perseguimos y que debemos mantener si es que hemos conseguido hasta cierto nivel y seguir promoviendo. Es necesario que se reconozca a todas las personas su condición de ciudadanas, con iguales derechos y deberes. Más allá de las diferencias de edad, generación o capacidad. Esto implica creer en sociedades para todas las edades. Lo decía desde la representación del Ayuntamiento de Bilbao. Donde se produzcan encuentros entre personas diferentes que interactúen, se complementen y potencien para promover una sociedad más inclusiva en términos de equidad y justicia.
La intergeneracionalidad debe ser un medio para el desarrollo y aprovechamiento del potencial de todas las personas. Y una oportunidad para que puedan aprender unas de otras. De eso trataréis hoy también. Al tiempo que se fomentan valores como la participación y la solidaridad. Cuando provocamos encuentros intergeneracionales, suceden estas cosas. Se aprenden unos de otros y provocamos participación y solidaridad. Son valores que están insertos en las prácticas intergeneracionales. Y en eso tienen un papel central el intercambio solidario. Por otro lado, no podemos obviar, también se hacía referencia aquí, que los programas intergeneracionales son además una forma de afrontar algunos cambios demográficos evidentes, significativos de nuestro tiempo y de nuestra sociedad. La vizcaína no es una excepción. Por cuanto preservan y activan la participación de las personas mayores. La mayor esperanza de vida y la posibilidad de ejercer una ciudadanía activa por parte de las personas mayores, hasta edades muy avanzadas, requiere de esfuerzos encaminados a conseguir una sociedad donde las personas mayores y su aportación estén más integradas para el beneficio de todas y todos. Es decir, debemos seguir dando pasos para que esa experiencia de las personas mayores, significativa, acumulada a lo largo de los años vividos, de valor incalculable, se ponga en pos del bien común de las propias personas mayores y del bien común. Voy terminando con una reflexión, esta segunda, sobre el aprendizaje a lo largo de la vida. Cito textualmente: crear valor basado en el crecimiento en el conocimiento, potenciar el papel de los ciudadanos en sociedades inclusivas y garantizar que los ciudadanos tengan acceso al aprendizaje permanente y a la actuación y actualización de las capacidades durante toda la vida, esa es la prioridad que se ha puesto la Comisión Europea en el programa de aprendizaje permanente de aquí al año 2020, en el horizonte 2020. Y pone el acento en ese objetivo en la transferencia del conocimiento a través de enfoques intergeneracionales. Es decir, en la estrategia de aprendizaje a lo largo de la vida pone el acento en los enfoques intergeneracionales. No creo que sea casualidad. El aprendizaje intergeneracional es el modo en que las personas de diferentes edades pueden aprender juntas y unas de otras. Es una parte importante del aprendizaje a lo largo de toda la vida, donde las generaciones trabajan juntas para adquirir habilidades, valores y conocimiento. Competencias, seguramente, dirán ahora en la facultad. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir juntos y juntas son esas competencias que nos descubrió el informe de Lodz hace ya unos cuantos años, diría una década. La educación encierra un tesoro, subtitulaba aquel libro, titulaba aquel informe de Lodz, que la educación encierra un tesoro. Hoy quiero reivindicar el tesoro que se encierra en las relaciones intergeneracionales, en las personas mayores, en su conocimiento, en su experiencia. Abramos la puerta a ese tesoro, merece la pena. Jardunaldi oparoa izatea espero dut, eta ziur nago altxor hori aurkitzeko bidean jarriko gaituela jardunaldi honek. Besterik ez, eta eskerrik asko gonbidatu. Para terminar esta primera presentación, nos va a dirigir la palabra la directora de la Escuela del Magisterio, que nos acoge hoy aquí, y anfitriona, Luch Ezcurria. Euskaria, ongi etorriak, zuok ere, dano, ongi etorriak. Eskerrik asko etorri zaretelako, beste urte baten barriro be, gure eskolara, zuen prekartearen eta jardunaldi hauen ospakizunera. Hore bat da, guretzat, olako foroak sortu alizatea eta bultzatu alizatea. Os doy la bienvenida a todos y a todas en esta nueva edición de las jornadas organizadas por Argemana. Sé que es necesaria la colaboración de varias instituciones para que podamos estar aquí, pero también sé que el motor principal que impulsa este evento es un colectivo.
colectivo muy activo de personas mayores, o por lo menos así os denomináis en la página web, que en euskera sería, yo lo hubiera traducido por adindua, una gente con edad, porque mayores, a partir de los 18, creo que son los mayores de edad todos, pero en euskera decimos adindua, ¿no? Los que tienen la experiencia, ¿no? Y bueno, pues yo he hecho una pequeña reflexión en base a la experiencia que tiene el colectivo de personas que tienen edad, por lo tienen edad realmente porque han vivido, porque han pasado más años que otros en este mundo nuestro. Y bueno, pues hago mías, desde luego, todas las palabras anteriormente dichas porque han sido interesantes. Yo, mi reflexión ha ido un poquito por otra línea. Y bueno, os la voy a repartir en pocas palabras. En este momento hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Sigmund Bauman, que define nuestra vida, nuestro quehacer, nuestro diario, como la vida líquida. Me intrigó muchísimo cuando leí vida líquida. ¿Qué es eso? Claro, pues es eso. Solo vale el momento. Lo que se hace ahora, lo que se piensa ahora, lo que se siente ahora, lo que se disfruta ahora. Supongo que también lo que se sufre ahora, aunque eso no se sufre. Pero bueno, la vida es un líquido irretenible, ¿no? Que se nos esfuma, ¿no? Y eso, pues sí que es verdad, en parte. Pero es un mundo también en el que esa satisfacción momentánea requiere un derroche descomunal de recursos, ¿no? Y cuando yo leí que las personas mayores, transmisores de conocimiento y experiencia, y ahora que se oye tanto esto de la transmisión de la memoria histórica, y realmente es un poco la lectura que tenemos del tiempo vivido nosotros, nuestros predecesores cercanos, ¿no? Mis padres, mis abuelos, esa es la memoria un poco cercana, y que se suele, pues, suele hablar mucho de la guerra civil, de, bueno, pues todas estas historias que tenemos alrededor, ¿no? Más presentes también. Y también me acordaba yo de un mundo más sostenible, ¿no? Hace poco he oído que al 2100 tenemos que llegar a la emisión cero en energías, bueno, en contaminación y demás, ¿no? Y decía, sí, tendremos que llegar a una vida mucho más sostenible, ¿no? Se habla de sostenibilidad. Pero, ¿qué más sostenibilidad que la que han vivido mis padres en mi casa cuando aprovechábamos, pues, todo lo que había, ¿no? Porque, pues, era lo que había. Y, pues, si el pañuelo era de tela, pues se lavaba. Hombre, cuando hay un catarro muy fuerte, no digo que no se use el papel, pero el papel es un consumo desechable constante. Mientras que el pañuelo de tela, pues el simple, ese pañuelito se lava y limpito, puede ir perfectamente en el bolsillo, ¿no? Se pueden recuperar muchas cosas. Yo creo que esa memoria la tenéis vosotros también, ¿no? Y yo, recordando un poco estas cosas que a mí me sugerían, pues eso, que os juntáis para reflexionar sobre todo eso que sabéis y cómo se puede transmitir realmente a las nuevas generaciones que no saben cómo se vivía y que no quieren saber tampoco. Yo lo veo en mis hijos, ¿no? Es todo usar y tirar, porque es lo que vende el día a día, la vida líquida esta que llevamos. Entonces, bueno, pues simplemente mi reflexión ha ido un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo, y el año pasado también creo que lo dije, cómo podemos ir recuperando todo ese aporte que tenéis vosotros, que lo tenemos que recuperar para poder mejorar el futuro, ¿no? Y en eso estáis. Y en eso estamos. Y en nuestro centro, y desde nuestra titulación de educación social, sé que se está haciendo un esfuerzo importante en mantener vínculos y en iniciar investigaciones, pues que tengan en cuenta todos estos ámbitos y muchos otros que no he mencionado, que no he mencionado nuestro. Y nada, pues simplemente dar las gracias a todas las personas implicadas, también a las profesoras que están de nuestra universidad, que están en este ajo, que son Maite, Isabel, Josebe, y nada,
daros una empada, que se dice en euskera, un ánimo fuerte para que sigáis trabajando eta, bueno, pues hoy, emanda esta base a su vez, lo que dice nuestro productor, Dad y Producir. I know I'm not as you planned, because I'm no knight and I'm no prince, but I am convinced that I can sweep you off your feet with a simple melody. But I'm singing to your balcony, won't you open up the doors, won't you open up.